tradición, el circo es un lugar siempre feliz. Y quienes lo conforman nunca lloran ni sufren, solamente ríen. ¿Pero qué hay detrás de esa eterna felicidad? Nos encontramos en el famoso Circo Hollywood de los hermanos Fuentes Gasca, el cual conoceremos tras bambalinas. Esto es Especiales Monitor. La vida del circo es muy padre y a la vez muy difícil porque te mueves de lugar a lugar, no estás establecido, pero es muy padre porque conoces, conoces toda la República, en este caso conoces Centro, Sudamérica, conoces muchas partes. Es algo muy bonito el circo, aunque se hace algo pesado. Fíjate que se me hace mucho más bonito esta vida porque conoces lugares, es muy bonito andar de aquí para arriba, para abajo, y yo creo que no me ubicaría estando en un solo lugar así, yo creo que sería un poquito aburrido. Es una pequeña comunidad dentro de un circo, es una pequeña ciudad, somos una gran familia todos aquí en el circo y nos conocemos entre todos los cirqueros, ahora sí, conocemos a todos los cirqueros del mundo, se podría decir. Desde los 3 años yo ya salí a la pista pintado de payasito, pero yo inicié a hacerlo de la cuerda floja a los 10 años, a mí me lo implicaron. Y luego comencé a hacer todo lo demás de Tarzán a los 14 años, me empezaron a subir a varias cosas de domador, así. Y en general hasta ahora se puede decir que he hecho de todo en el circo. Es algo impresionante la primera vez que te metes a la jaula de los tigres. No es domarlos, es aprender a ser domador, eso se aprende de generación en generación, de padre a hijo. Yo en general me levanto a las 7, veo que mis animales estén en perfectas condiciones, veo que las instalaciones del circo estén limpias, ordenadas, y en general después yo entreno lo que es malabarismo, la cuerda floja, como tú ya lo viste, entreno a mis animales, claro, con mucho cariño, con mucho amor a todos los animales. El show de los animales, pues se necesita mucho valor, y al mismo tiempo mucho coraje y mucha paciencia y querer a los animales, pero también es difícil, yo también salgo en la cama elástica de acróbata, eso es difícil aprenderlo, los malabares también son muy difíciles, todo es difícil, pero como te digo, o sea, para hacer de circo no se estudia, no se aprende, se nace. Yo creo que ya con la práctica uno se acostumbra, pero fíjate que cuando uno ensaya, pues sí es mucha dedicación y práctica todos los días, más las contorsiones, porque las contorsiones son muy dedicadas. Si las dejas de hacer, el cuerpo se acostumbra y pues puede causar ahí una molestia, pero sí, los dos, yo creo que los dos son algo difíciles. Para ser cirquero se tiene que sentir, más que es un trabajo, es una forma de vida. Mi número de contorsiones, se cayó una muchacha haciendo su número, y pues como que impactante, ¿no?, de que se caiga uno. A mí nunca me ha pasado, pero sí, es así como que fuerte ver que alguien se caiga su número. Yo estaba en lo de la cuerda floja, y antes de entrar justamente, se me acercó mi padre y me dijo, falleció una tía tuya, una que era mis tías de los Fuentes Gasca, se llamaba Eva, y a mí en general me dolió mucho, y de hecho te podría decir que una vez, que esa vez casi me caigo, porque estaba pensando en mi tía, pues. O sea, estaba pensando en todos los momentos que pasé junto con ella, así. Y en general, si te desconcentras un poco, tan solo 5 segundos de pensar en otra cosa es fatal. Pasando del coreto del circo, entrando a la pista del circo, se olvida todo eso. Es el dicho que dice, el show tiene que continuar. El maquillarse, el vestirse y prepararse para entrar a la pista es todo un ritual. A nosotros se nos hace ya cotidiano, una cosa normal, pero las personas que nos ven, personas que no son de circo, yo creo que se les hace todo un ritual, ¿no? Yo creo que mi trabajo es mi inspiración, esta es mi vida y así pues, me dedico a esto y me gusta mucho hacerlo. Yo creo que eso. Yo nací, he vivido e incluso estoy seguro que voy a morir en la pista del circo. Que todo
se puede la vida cuando hay una gran unión. Mi vida es el circo. Queda claro que para los espectadores el circo siempre será magia y alegría. Y a pesar de lo que ocurra detrás del telón, el espectáculo debe continuar. Soy Enid Delgadillo, esto fue Especiales Monitor.